Qué terrible terremoto. Todo el globo terráqueo fue sacudido y sus entrañas transformadas, como si se tratase de una débil bola de arcilla. Es increíble cómo el hombre de hoy arremete contra la naturaleza. Y estos problemas que ocurren hoy y que en mis tiempos nunca ocurrían, se debe al deterioro hacia la madre tierra. Qué terrible calor. Pero, como se suele decir, al mal tiempo, buena cara. Pero me pregunto, ¿qué almas habitarán este lugar? Qué gran terremoto. Hasta las paredes han sido demolidas. Yo, que hace 5 siglos descansaba en paz en mi querido Santo Domingo. Y ahora no sé a dónde han ido a parar mis huesos en este lugar. Qué terrible calor el que está haciendo. Me pregunto de quién será esta vela y este libro. Pero presiento de que deben de serte un pobre infeliz. Lástima que por acá no haya oro. He escuchado algunos ruidos. ¿De quién podrán ser? ¡Soy yo! Hola, caballero. ¿Quién es usted? Simón Rodríguez. Este nombre no me dice nada. Solo basta verle las fachas para saber que es un pobre infeliz, un pobre diablo y sin título. Soy un hombre y el único título que se me ha dado es de maestro. ¿Maestro? Usted no es ningún maestro. Usted lo único que es un viejo decrépito, torturador de niños. No sé quién sea usted, caballero. Le voy a decir para que se caiga. Cuál largo es. Yo soy el sol del mundo, atalaya del universo. Yo soy nada más y nada menos que don Cristóbal Colón. Arrodíllese frente a mí y bríndeme los honores que me merezco. Me considero tan hombre como usted, y ningún hombre se arrodilla en peligro de perder su propia dignidad. Está hablando de dignidad frente a mí. Frente a mí. No lo mato por no encontrar mi arma. Ya pasó el terremoto. Pero creí oír algunos ruidos y gritos. Oh, mi querido maestro, maestro mío, nunca sentí tanta satisfacción como ahora. La providencia me ha concebido el honor de reencontrarme nuevamente con el Sócrates de Caracas. Déjeme estrechar su mano. Maestro mío, ¿ha estado usted hablando en voz alta o peleando fuerte? Bueno, es que soy muy viejo. Y he tenido que hablar muy fuerte. ¿Y quién es ese caballero? Permíteme, mi querido discípulo, que yo haga las presentaciones. Simón Bolívar y Cristóbal Colón. Señor mío, ¿por qué me mira con tal insolencia y desprecio? Este es Simón Bolívar, a quien se atrevió a levantar su espada contra el rey de España. Así es, usted lo ha dicho. Es que no me termina de caerme en la cabeza que un hombre con esa estampa suya y ese cuerpo esmirriado pueda ser Simón Bolívar. No le haga caso, Simón. El terremoto lo ha puesto un poco nervioso. Usted se calla. Señor mío, le exijo respeto para el maestro. A mí no me exija nada. Basta, basta. Por ofensas verbales no es lícito derramar sangre. Acuérdate, Simón, que la espada
no se desvaina sin razón, ni se guarda sin honor. Y señor Codón, vale más una palabra bien sostenida que una espada presurosa. No sé a dónde quiera llegar con tantos remilgos y sandeces, pero desembuche todo lo que tiene, señor maestro. No me cabe en la cabeza porque dos personas, al primer momento en que se ven, se dispongan a matarse, si desean discutir o disputar, háganlo como dos personas civilizadas. Yo serviré como moderador, o como se dice hoy, juez del debate. Prometo ser imparcial. Ahora, señor Colón. Admirante Colón. Disculpe, admirante Cristóforo Colón. Empiece usted. Yo abrí las nuevas rutas comerciales a España y al resto del mundo. Yo fui elegido por Dios para traer la hostia a este continente. Yo encontré un continente que nadie más conocía. Para que venga un libertador de pacotilla que desintegró mi continente y liberó a negros e indios de la más baja condición humana. Basta, ha sido suficiente. Ahora escucharemos a Bolívar. ¿Pero qué nos va a decir? Basta, señor Colón. El tiempo de discutir es de dos. Ahora escucharemos a Bolívar. Usted, señor Colón, no descubrió nada. Porque antes de usted ya habían otros que habían descubierto la América. Otros ya la habitaban como los indígenas. Además, los ladrones que contigo llevabas en tu barco te iban a lanzar al mar. Cuando llegaron a tierra firme, no hicieron otra cosa que matar, robar y violar. La cual es una ofensa para mi título. Basta. Ha sido suficiente. Ahora, debo hacer unas preguntas para llegar a los hechos. Señor Colón, cuando llegó a costas venezolanas, escribió en su diario, y así le hizo saber a la reina Isabel, que había llegado al paraíso terrenal y que sus habitantes, los indios, eran hermosos, mansos y hasta ingenuos. ¿Qué era tal convincencia? ¿Por qué trajo perros amastrados para matar y robar? Pero hay que tener en cuenta que una cosa son los negocios y la otra es la verdad. Yo tenía que llevarme todo ese oro para mí y mis reyes. Algún precio tenía que pagar por tanta gloria. Basta. Ahora, Bolívar. Tú has hecho acusaciones gravísimas en contra del señor Colón, pero siguiendo ideas precursoras de Francisco y Miranda, dieron nombre a la Colombia en honor a Colón. Sí, mi querido maestro. En el momento que hicimos tal propuesta, estábamos equivocados al respecto. Además, Colón sabía de la muerte de más de 60 mil millones de indígenas, y ni él ni los historiadores lo escribieron en su diario. Basta. Ahora, ha llegado el momento de limar asperezas. Señor Colón, ¿qué le molesta tanto de mi discípulo? Pues todo, 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 todo. Absolutamente todo. Y dígame, ¿cuál sería una solución para tanto odio? Es muy sencilla y muy clara. Los dos, arrodíllense frente a mí. Y ruego. Jamás haríamos una cosa así. Pero, señor maestro, tengo en claro que es muy razonable. Vamos a llegar a un punto. Un punto muy claro y muy clave. ¿Qué le parece si sus ideas pueden cambiar por algo de oro? No lo quiero, porque el oro no sirve después de muerte. El oro no me sirve. Ya veo que ninguno de los dos va a llegar a ningún acuerdo. Jamás. Creo que está en desventaja, señor Colón.
No lo mates, Simón, porque hasta tú perdonarías a los más viles enemigos. Jamás haría una cosa así. Solo quería asustarlo. Ustedes dos, ¿me perdonan? Puede irse. No piense que guardo algún rencor contra usted, pero tiene que organizar su alma muy lejos de nosotros. Dos contra uno, Montonero, caballeros. ¿Y ahora nosotros qué? ¿Volveremos a estos rincones? Nada, maestro. Acuérdese que yo en Roma juré libertad a la América. Vamos, acompáñenme. Aún no recién conclusa. Aún América necesita de nosotros. Pero antes déjeme llevar un recuerdo. Maestro, usted le pudo dar luces a la América y terminó sus últimos días fabricando velas.